Se fue y no pude hacer nada para frenarlo. Bueno, Ale, no fue tu culpa. Sí, pero fue muy duro, ¿vale? Fue muy duro. Estaba hecho bolsa, no sé lo que fue. Sí, me imagino. Realmente no lo puedo creer. Y aparte yo creo que no va a dar señales por un largo tiempo. ¿Por qué decís eso? Porque lo conozco y porque vi cómo estaba. Y además acordás que vos y yo pasábamos por esto. Bueno, será hasta que se le pase el rash. Sí, pero no va a ser tan fácil. Yo creo que esto viene para largo. ¿Y vos, mi amor? Mal. Mal, me hizo muy mal esta despedida. Ya sé. ¿Vos por qué no te venís a comer acá? No, gracias. No tengo ganas. Dale, no te vas a quedar solo en tu casa, dándote manija. No, mi amor, te agradezco, pero quiero acostarme. ¿Qué vas a andar dando vueltas en la cama todo el tiempo, Ale? Dale, haceme caso, venite para acá, te va a hacer bien. Perdóname, pero estaba muy mal pedir esa comida. Está bien, no te preocupes. Yo sé que es importante, pero... Yo lo voy a arreglar, Paula. Lo voy a llamar y te voy a disculpar. Porque el negocio no podemos dejarlo. ¿Ok? Me siento muy mal. Está bien, es lógico. Lo de hoy fue un día muy terrible. No entiendo cómo mis viejos me pudieron tratar así. No te dé más manija, olvídate. Ahora hay que ponerse bien. ¿Vos no entendés? Yo nunca tuve una pelea tan fuerte con ellos. Es el precio que tenés que pagar para crecer, Paula. ¿Pero por qué? Porque no pueden verte bien. Porque no se convencen de que ya podés hacer lo que quieras. Y además, porque no saben respetarte como hay que respetar a una mujer. Me siento tan mal. Tan sola. Chiquita, no estás mal. No estás sola, yo estoy con vos. Te voy a cuidar en todo lo que necesites, todo el tiempo. Ya sé, Willy, pero esto bueno. Es muy terrible, me duele mucho. Basta, Paula, terminemos con todo esto, ¿eh? Ahora hay que ponerse las pilas y empezar una nueva vida. Y hablando de eso, voy a llamar a los de la empresa para avisarles. No me dejes. No voy a irme, Paula, simplemente los voy a llamar. Eso es parte de la nueva vida que empezaste hoy. Les avisaría a mis viejos y ellos me vendrían a buscar enseguida. Está bien. Déjame pensar.
pensado. A no ser que llame alguna de las chicas, pero como están las cosas, no sé. No, eso va a ser mucho peor. Esas chicas no te van a dejar en paz. Están muy inmaduras para entender una decisión como esta. Bueno, entonces, lo único que me queda es ir a un departamento. Eso es como vos me dijiste. Está bien, Paula, pero no podemos salir a buscar uno ahora. Bueno, pero alguno, aunque sea que comparta con alguien. No, eso lo vamos a dejar para más adelante. ¿Y qué voy a hacer entonces, Willy? Vas a ir a pasar la noche a un hotel. ¿A un hotel? Sí. ¿Sola? Sí, sí, por hoy. Mañana vemos. Pero, Willy, yo nunca estuve en un lugar así sola. No te preocupes, Paula. Con llorar no se arregla nada. Déjame a mí, confía en mí. Yo me voy a ocupar de todo, no te preocupes. Sí, si yo llego a saber algo... Sí, por favor, llámanos. A cualquier hora que sea. Sí, está bien, no hay problema. Lo mismo si llegue por ahí, Bueno, en ese caso yo lo llamo. Yo nunca tendría que haber dejado ir. Fue el peor error. Anda a saber por dónde ando ahora. Bueno, Andrés, no es momento de echarse culpa ahora. Y algo de eso hay. Se equivocaron en dejarse ir todo esto. Mi vida no es todo. Sí, ya sé, yo soy lo menos indicada para hablar. No, pero lo que digo es que todos cometemos errores, a veces hay errores más graves. ¿Y si llaman a la policía? De verdad te digo. Eso es una cosa que tienen que decidir los padres de Pablo. Pero por ahí se les ocurrió. No hay que meterse. Sí, te entiendo, seguro. Sí, Andrés, quédate tranquilo. Yo cualquier cosa que sepa de Paula te llamo. ¿Qué pasa con Paula? Se fue de la casa y no saben dónde está. No, esta mina está retirada. Perfecto. En un rato estoy por ahí. Gracias. ¿Lo conseguiste? Te dije que lo iba a solucionar, ¿no? Esta noche vas a dormir en un hotel y no va a haber ningún problema. Es más, ni siquiera te van a pedir documentos. ¿Por qué? ¿Qué problema hay con mis documentos? Cuando uno se registra en un hotel, lo primero que te piden es la identificación. Y si se dan cuenta que sos menor de edad, no vas a poder quedarte. Entonces no va a ser tan fácil todo esto. ¿Por qué te angustias tanto? Ya te lo solucioné todo. Esta noche tenés donde dormir. El administrador es amigo mío y no te van a hacer ninguna pregunta. Nadie te va a molestar. Está atacadísimo, pero como nunca. Sí, si no, nos explica. ¿Y sí, para tomar una decisión así? No, ¿qué decisión? Es una locura esto. Pero es que no se puede creer. ¿A dónde llegó en tan pocos días? Pero porque está completamente loca. ¿Qué otra hay? Ningún. No es tan simple. ¿Ah, no? ¿Qué es? Este tipo le debe estar dando manija. Está bien, Mariana, pero no hay manija que justifique lo que está haciendo esta piba. Te lo digo de verdad, Paula nunca se mandaría una cosa así sola. Y entonces es peor. Es que es muy difícil. Cuando vos te embalás con un tipo, haces todo lo que él te pide. Te lo digo porque a mí me pasó. Es así, mamá, es así. Yo no te digo nada. Sí, pero lo estás pensando, yo lo sé. Vos te metes en una vorágine de cosas y es muy difícil poder salir. Sí, señora. Te lleva de la nariz, te miras en cualquiera, ¿no? Es un delirio esto. Es un delirio. Y tu amiga es una delirante. Completamente loca. A ver, decime dónde vas a dormir hoy de la noche. No sé. Si por lo menos pidiera ayuda. Paula, pedir ayuda, no, se va a mandar sola. Sí, sola con el tipo de este al lado. Entonces está totalmente loca. Porque no solo que eso es peor, sino que se pone en una situación de mucho peligro. En serio. Buenas noches. Mi nombre es Guillermo Ruchategui. Recién hablé con el gerente por una invitación a nombre de la señorita Paula Ruiz. ¿Me la podría confirmar? ¿Cómo lo tienes, Luchi? Gracias. ¿Qué pasa? Es tan terrible todo esto, Willy. ¿No te gusta el hotel? No es eso. Pero es lo único que tengo el bolso. Mañana lo arreglamos, eso, no hay problema. A mí es tan fuerte todo esto. Paula, cálmate, todo va a salir bien. ¿Algún problema? No, señor, ningún problema. Si no se me olvidó de la llave de la habitación, bienvenido, que tenga una buena estadía. Muchas gracias. No. Vamos. Tengo miedo. Paula, te voy a acompañar hasta la habitación y después no va a pasar nada. Cálmate. ¿Y después qué? Después te acostás a dormir y mañana te paso a buscar. No sé si me voy a poder bancar esto, Willy, no sé. Paula, no te queda otra. Haceme caso en todo lo que te dije. Tenés que mirar para adelante y olvidarte de todo lo demás.